El Grand League nos ha dejado información por un tubo, es decir, que hay muchísima y está toda un poco mezclada. En este vídeo te vengo a traer resumido las 6 o 5 cositas de Leyendas Arceus que sabemos fijo, suponiendo, y sí me fío, de que la filtración es real. Una de las grandes dudas es si realmente tienen el juego o no. Yo creo que sí. Por lo menos el código fuente con el cual poder ver un poquito sobre Leyendas ZA. Cada uno que haga lo que quiera, que se lo crea o no. En este vídeo vamos a resumir las cosas más importantes. Sé que hay un montón, de que se ve la pantalla de carga, que se ve... Eso no vamos a hablarlo. Vamos a hablar realmente de lo que han dicho que va a llegar y lo que no. Y bueno, pues nada más. ¡Vamos allá! Comenzamos con el vídeo. Antes de comenzar me gustaría pedirte una cosa, y es que dejes un like y te suscribas. Ayuda un montón, a ti no te cuesta nada y a mí me hace muy feliz. En primer lugar nos vamos al leak con el que se comenzó todo. Una vez obviamente el Tera leak fue abierto, fueron viendo qué tenían, qué no, aparece este tweet que veis en pantalla, que hay una versión existente de PC que se ha obtenido en FreakLeak y es jugable. Por y nunca se la juega, por y la verdad que... las veces que yo he seguido sus tweets de filtraciones y rumores, de las que hablo un poco de lo que acontece, son personas cautelosas. Lo que significa que no suben cualquier cosa ni confirman cualquier cosa. Vamos a ponernos en el supuesto de que ciertamente tienen el juego. Y todo peligraría, ya lo dije en su día. Todo puede peligrar respecto a los archivos y a la información. Mucha gente, de hecho yo soy el primero, que no me gustaría ver antes de tiempo lo que viene siendo el juego. No me gustaría jugarlo antes de tiempo. Esto que habéis visto es un riesgo, el que ya ande una versión por ahí, aunque sea una alfa. Es decir, una versión previa a la beta. Pero es que, por cronología, el juego ya tendría que estar lanzado, porque se programó para 2024, que es otra de las cosas que hemos confirmado y que sabemos. Y bueno, pues no llegó. Pues cogiendo el supuesto de que exista una versión de PC y varios tíos la tengan, en sus manos está sacar todo el contenido de Leyendas ZA antes de tiempo. Ahora solo queda que Pokémon Company nos muestre un tráiler antes de que sea revelado todo por completo y lo veamos desde fuera. Este tweet lo hablamos en su día, pero quiero recalcar la importancia que tiene que digan que tienen el juego. No queda ahí el tema, porque sigue, dice y aclara que solo el leaker, o bueno, vamos a decir los hackers, porque ahora sí que es cierto que estoy en un Discord y parece ser que lo tienen más personas, dice que, bueno, no lo va a hacer público, no va a haber publicidad, no va a haber publicación de esos datos, no es la intención de ellos, no quieren fastidiar la sorpresa. Dice que es importante una versión jugable en el hardware original, es decir, en Nintendo Switch, y que, bueno, la versión de PC necesita un hardware bastante potente para tirarlo. Un dato, lógicamente, adicional. Otro de los datos que quería daros confirmado es que está siendo desarrollado para Switch 1. Como era lógico, no creo que salga para 1 y para 2. Yo creo que se quedará solo en la Switch 1 y será uno de los últimos juegos de Pokémon para dicha consola. Esto es un dato confirmado ya por los leakers de que no tendremos un juego para Switch 2 de Leyendas ZA. Otro de los datos confirmados que podemos dar de Leyendas ZA, según los leakers, son los siguientes. Importante, el Shiny vuelve, el sonido Shiny vuelve como en Leyendas Arceus. Obviamente algo muy necesario que no teníamos, que realmente sí queremos toda la comunidad. Al parecer, y aquí voy a poner un asterisco, vamos a otro dato porque obviamente no hay mucho más que hablar del anterior. Es que, al parecer, dicen que los archivos del juego están Mega Zeraora y Mega Zygarde. Bueno, al final hubo unas aclaraciones y Mega Zygarde, por traducción, salía que no iba a tener Mega. Al menos hay un bando que dice que sí, hay otro bando que dice que no. Yo no digo nada, siempre espero al final, pero una de las cosas que sabemos es que hay nuevas Megas. Está claro, ¿no? 100% confirmado por los leakers, será Mega Zeraora y, a su vez, pues Mega Zygarde, que yo lo pongo en duda. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que Super Pokémaster, patrocinador del canal, tiene todo lo que puedas imaginar.
Simplemente tienes los enlaces en la descripción y bueno, que sepas que tienen Pokédex Shiny, Pokémon competitivos, de evento de todas las generaciones, bueno, un montón de cosas. Merece la pena echarle un ojo. Así que ya sabéis, y con el código COLAS20 tenéis un 20% de descuento. Otro dato que nombraba antes era que originalmente sí es cierto que se había programado para 2024 y que por una cosa o por otra, no sabemos el qué, no va a salir hasta 2025. Otra de las cosas que sí se confirman es que, bueno, el nombre clave de este juego es Ikaku. Ahí tenéis los archivos donde se ve Ikaku, bien claro, por Leyendas ZA. Y los últimos datos que se confirman, no voy a entrar mucho más en detalle, es que 100% Stunfisk estará en el juego, según el leaker, que quede claro. También asegura que el juego es muy divertido. Está en un desarrollo ahora mismo bastante avanzado. No tienen muchas misiones secundarias finalizadas, es decir, que sean jugables. Pero la historia principal, a excepción de la misión final, que tiene una pequeña falla que no la deja jugar, pues todo estaría realizado y perfecto ya para entregárnoslo a nosotros. Sinceramente tengo unas ganas locas de Pokémon Leyendas ZA. De momento no está planeado más filtraciones. Se asegura que todas las que hemos visto previamente son falsas y las únicas verdaderas serían estas. Todo habrá que verlo. Yo no digo nada, que sinceramente en su momento será revelado. Así que chicos, dejadme saber en los comentarios si se me ha olvidado algo, si vosotros sabíais alguna cosa y yo no. Recordad, miembros del canal, que en el Discord de miembros tenéis la opción de llevaros todos los Pokémon garantizados siempre en el Discord. Tenéis unos bots donde podéis conseguir Pokémon 24/7 a elección vuestra, Shinies, no Shinies, de evento, lo que queráis. Todo en el Discord de mí, abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante, cuídense mucho y adiós.